una familia trabajadora que vivía en el ancho mundo. Tenían una vaca llamada Burjonka y una hija llamada Cabrosa. Así vivían felices y no sabrían, pero la muerte llamó a su puerta. La muerte llegó y llevó a sus padres al otro mundo. Entonces Krocheska Kabroshka se convirtió en huérfana. Solo la vaca se quedó con ella. Mientras tanto, Bobilinka cabalgaba. ¡Oh, una vaca! ¡Qué bueno! ¡Es joven y sin dueño! La voy a llevar conmigo. Estaría bien una chica en la casa. Aquí está tu lugar. Bobilinka tiene tres hijas, Tuerta, Dos Ojos y Ojos de Árbol. Ella es Kabroshka, una huérfana. ¡Vivirá con nosotros! ¡Kabroshka! 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 Los padres miraron a su hija desde el otro mundo. ¿Cómo pudimos ayudarla? Kabroshka, ahora la vaca es tu compañera. ¡Kabroshka! Me golpearon, Burjonka. No me des pan. No me dejes llorar. No llores, Krocheska. Métete por mi oreja y sal por la otra. Nuestra hijita Kabroshka, Kabroshka. ¡Kabroshka! ¡Kabroshka se acaba de convertir en una belleza! ¿Por qué tienes las mejillas rubicundas? ¿Por qué esas trenzas tan largas? ¿Por qué los ojos brillan? Entonces pensó Bobilinka. ¿Cómo se ha convertido la niña en una belleza solo durante la noche? Parece que alguien la ayudó. Entonces le dio una tarea irrealizable. Tejido de lino, encalado, torcido en tubos. ¡Rápido! ¡Yes! Y envió a la Tuerta a vigilar a la huérfana. Bobilinka con sus hijas envidió mi belleza. Quieren agotarme. Me dio tareas irrealizables. Kabroshka,
¿Quién te ayudó a convertirte en una belleza? Déjame, hermana, complacer tu cabello. Ojo dormido, sí. No llores, Francesca, te ayudaré. Métete por mi oreja y sal por la otra. Bobalinka esperaba la respuesta que le iban a dar, pero su hija tuerta no sabía nada de nada. Bobalinka le quitó la tarea y le dio 5 cestas de lino nuevas y envió a 2 ojos a vigilar a la huérfana. Duerme, ojo. Duerme, 2 ojos. Así que 2 ojos tampoco sabía nada. Bobalinka se enojó y le dio más tarea a Cabrosca. Duerme, ojo. Duerme, segundo ojo. Cabrosca simplemente olvidó que la hermana menor tenía 3 ojos. Entró por la oreja de la vaca y se encontró en el otro mundo. Entonces mamá y papá la estaban esperando allí. No estés triste, hija. Tu tarea está hecha. Nos veremos por última vez. ¡Cabrosca! ¡Vi todo! ¡La vaca te ayudó! ¡Vamos a matar a tu vaca! No llores, Crochesca. No comas mi carne. Reúne mis huesos y entiérralos. Así que un manzano creció por la mañana. Mientras tanto, Serebich, un rey, cazaba en el bosque vecino. ¡Oh! ¡Qué manzano! ¡Córtalo! 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 ¡Chicas! ¿Quién me da un manzano? ¿Quién me da uno? ¡Vamos! ¿Quién me lo da? Querido rey, ¿quieres una manzana? Damisela, trae tus vestidos y edredón. Nos vamos al palacio. Querido rey, no tengo nada. Duermo sobre un trapo y me cubro con mis trenzas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ah?
Ah, tengo muchos bienes. Vente conmigo. ¡Alto, Bribón! ¿Qué crees que estás haciendo? Acariciabas una serpiente en tu pecho, sí. ¿Qué tipo de rey eres? Nunca te habíamos visto por aquí. Cabrochesca y el rey vivieron mucho y felices. Entonces, en el otro mundo, los padres y la vaca Burjonka se alegraron por Cabrochesca. Érase una vez dos hermanos, uno de ellos Inad, que era rico, y el otro Kuzma, que era pobre. Todo lo que tenían era un caballo. Kuzma todavía mantenía la barbilla en alto. Estaba criando a una hija muy inteligente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Palegia, cariño! ¡Mi amorcito! El sostén de la familia. No hay nada aquí y aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? El almuerzo es realmente malo si no hay pan. Papito, no tenemos harina ni sal. Deberíamos ir a la ciudad. Deberías pedir prestado un carro a tu hermano. ¡Ey! ¡No lo dejes escapar! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Ey! ¡Tu cerdo se escapa! ¡No me lo digas! ¡Estás del lado equivocado! ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Al mercado de la ciudad, a comprar harina y sal. Me gustaría usar tu carro. Harina y sal. ¿Sabes qué? Te acompaño. Vayamos juntos al pueblo. Me gustaría ir juntos. Vamos a ir en mi carro y con tu caballo. Seguro. Vamos. ¿Ah? ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, dulce corazón! ¡No tan rápido! Pero una piedra los hizo atascar. Se cayó una rueda.
Y entonces los hermanos no llegaron a la ciudad. Tuvieron que pasar la noche afuera en el campo. Gracias por tanta suerte. Ignat, mira, gracias a Dios. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Wow! Hay un potrillo en mi carro, sí. ¿Hablas en serio, Ignat? Bueno, potro, ¿no es así? Ah, ¿cómo puede ser? Fácil, ¿de quién es el carro? Es tuyo. ¿Dónde está el potro? Debajo del carro. ¿Así que? ¿Y qué? El potro es el bebé de la carretera. Es el bebé del caballo. Te estoy diciendo que es del carro. Ja, eso es imposible. Es mi potro. Es mío. 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 Entonces vamos a ir a la corte ya. Ja, vamos. Silencio. Escuchen el juicio. De acuerdo con la ley de nuestro país adoptada y bendecida por la sabiduría de su majestad Padre Zar, nuestro beneficiario, el Tribunal Superior, confirma que un animal siempre nace animal, lo que significa que el potro mencionado nació de su madre, yegua, por lo tanto, es único y legítimo, hijo del heredero presente. ¡Carro! Entonces la propiedad del potro finalmente se le da a Ignat. ¿Cómo puede ser, gente? ¿Qué tipo de tribunal es este? ¿Dónde está entonces la verdad? Un potro nació de su madre yegua, ¿ah? ¿Eh? ¡Justicia! ¡Tu carro y el estado! ¡Rayos! ¡Padre Zar! ¿Qué? ¿Sabes lo que puede pasar con esas palabras? ¿Ah? ¡Córtenle las cabezas! Ah, bueno, está bien, chicos. Veremos a quién pertenece el potro. ¡Silencio! Aquí está la orden del zar. El potro pertenece a la persona que resuelva el enigma. Deben ser tres acertijos. Deben resolver tres acertijos. Aquí está el primer acertijo. Bueno, ¿qué? Es... Entonces, es... Sí, ¿qué es lo más gordo del mundo? Siguiente. ¿Qué es lo más rápido del mundo? ¡Oh! ¿Y qué es la cosa más suave del mundo? Deben tener la respuesta mañana. ¡Hus! ¿Cuál podría ser el más rápido? Y el más gordo. Para la que ya realmente no lo sé. Mañana será un nuevo día. Es el madrugador el que atrapa al gusano. ¡Levántate! El zar está esperando. Tengo respuesta a sus acertijos. Entonces, ¿lo resolviste? Sí, tu real exexa majestad. Oh. Respóndeme, ¿cuál es la cosa más gorda del mundo? Su majestad real es su cerdo real, majestad. Sí. Oh. ¿Y qué es lo más rápido de la Tierra? ¿Eh? Lo más rápido en la Tierra es el semental marrón de la majestad real. Entonces, ¿cuál fue el tercer acertijo? ¿Qué es lo más suave del mundo? ¡Esa es tu cama real de plumas! ¿Y tú? ¿Qué dices? El más suave, su majestad, es una mano.
No importa lo suave que sea tu almohada, tu mano debajo de tu cabeza. Lo más rápido es un pensamiento, Padre Zar. ¿Eso es un pensamiento? Puede volar sobre el mundo en un segundo, y lo más gordo es el suelo. ¿Qué? ¡Entonces cómelo! De hecho, el suelo es el más gordo, ya que la tierra es la que le da la comida y la bebida a todo el mundo, y da la luz a todo. Y todo lo que hay en tu mesa es un regalo de nuestra tierra. ¿Lo pensaste por ti mismo? No, no, fue mi hija. ¿Qué hija, ah? Como de este tamaño. Es pequeña. Ah, tan pequeña. Si es tan pequeña, ah, dile que venga acá. Asegúrese de que no esté a caballo, pero no a pie, ni vestido ni desnudo. Y déjame pensar. Y que traiga, bueno, sin regalo y con regalo. Necesitamos un gorrión. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ella es mi hija. Le dijeron que no viniera ni a caballo ni a pie, ni vestido ni desnudo, sin regalo, pero con uno. Esto es para ti. ¡Se fue mi regalo! ¡Wow! Una cosita tan pequeñita y ella le dolió al zar. Impresionante. Tan pequeña, todavía tan inteligente. Soy inteligente, pero tú, Padre Zar, puede que tú también hayas nacido en el vagón. ¿No sabes quién dio a luz al potrillo? ¡Qué vergüenza para ti! ¡Echa un vistazo a ellos! Es hija del potrillo. ¿Hija del potrillo? Sí. ¡Oh, no! ¡Padre Zar! ¡Por favor, ten piedad de mí! ¡Ten, tómalo! ¡Un carro con vida! Así que todo salió bien. El potro le fue dado a Kuzma. Los jueces al establo, por supuesto. Estaba mucho más ordenado allí. El mal debería quedarse quieto. Así que todo salió bien. Justicia siempre tiene la última palabra. Había una vez un rico molinero que vivía con su esposa en un pueblo. Tenía una gran granja. Vivían en prosperidad. El granjero estaba abarrotado de maíz, pero era muy avaro. Ni siquiera compartirían la nieve en invierno. Una pobre anciana vivía cerca de ellos. ¡Vamos, vamos! Lo único que tenía la anciana era un pollo llamado Petrushka.
ella se puso celosa y vio que sus gallinas no se comportaban como la de la anciana. Por la noche no se ve nada. ¿Por qué lo pusiste aquí? Oh. Estoy cansado. ¿Dónde está mi esposa? ¡Esposa! Hola, cariño. Buenos días. Justo en ese momento, la vecina vino a pedir prestado un poco de maíz. El molinero estaba confundido. Comenzó a gritar. ¡No tenemos maíz! ¡No tenemos nada para comer! ¿Estás aquí? Entonces el molinero decidió consultar con un hombre experimentado, un herrero. El molinero le contó su problema y le pidió ayuda al herrero. Oh. El herrero realmente no pudo ayudar. Ve a un tonelero, dijo. Tal vez pueda ayudarte. El molinero le contó al tonelero sobre su problema y le pidió ayuda. ¡Oh!
Al molinero no le gustó esta solución. No podría abrazar ni besar a su esposa. Así que el tonelero le recomendó ir hasta el final del pueblo a casa de una gitana. Quizás ella sepa de dónde viene el problema y qué hacer con él. Las cosas pintan mal, dijo la mujer gitana. Su esposa le ha robado el pollo Petrushka a la anciana. Solo una cosa puede salvar a tu esposa y a ti también. Si haces una buena acción por tu vecina, ella te dirá la palabra mágica. ¡Oh! La anciana preguntó al herrero y al tonelero cómo devolver su amabilidad. No te preocupes, dijeron. Bien, gracias. ¡Qué gente tan amable! Si le hace un favor a su vecina, ella te dirá la palabra mágica. El molinero confesó que su esposa le había robado el pollo. Le pidió a la anciana que los perdonara y prometió no molestarla más. Bueno, la anciana dijo, «Está bien que trajiste mi pollo Petrushka. Dios es tu juez». Ahora aquí hay un gallo y maíz para ti. Pide lo que necesites, siempre serás bienvenida. La anciana estaba feliz. ¡Ahora tendré gallinas! ¡Gracias! ¡Gracias, querido vecino! ¡Gracias! Desde entonces, la esposa del molinero nunca robó. Y el molinero más nunca trató mal a su vecina.
Colabok. Una vez vivía un anciano con una anciana. Oh. Ah, otra vez esto. Cariño. ¿Qué? Hornea un pequeño bollo, cariño. Colabok. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Si no hemos tenido harina en muchos días. ¡Ah, vamos! Raspemos los barriles, barrer las cajas. Estoy seguro de que encontrarás harina. ¡Qué inteligente de tu parte! ¡Raspa y barre! ¡Ja! Como dijo el abuelo, lo hizo la abuela. Así que la abuela horneó un colobok. ¡Ay! ¡Estás tan caliente! Quédate aquí y refréscate un poco. Aquí vamos. ¡Oye! ¡Hazte un lado! Colabok, querido, ¿a dónde te has ido? ¡Colabok! ¡Colabok! ¡Vuelve, querido Colabok! ¡Colabok! Así que Colabok estaba rodando por caminos y parches y se topó con una liebre. ¿Eres tú? ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Soy una liebre. ¿Quién eres tú? Soy Colabok. ¿Eres Colabok? Aquí estoy. ¡Ja! Colabok, te voy a comer. No, no me comas, liebre. Te voy a cantar una canción. ¿Oh? ¡Colabok! Está bien, pero canta en voz baja. Soy Colabok. Soy Colabok. Tengo una costra bonita y marrón. De las cajas fui barrida, de barriles me rasparon. Estaba mezclado con la crema y la ventana estaba helada. Del abuelo me escapé. Y de la abuela me escapé. Y liebre, de tu cabeza larga, seguramente lo voy a hacer. No lo entiendo. Desapareció. Así que el Colabok se alejó. Eso fue lo último que la liebre vio. El Colabok se quedó rodando y rodando. Y luego... ¡Ah! ¡Ay! Se topó con un lobo. ¡Colabok! ¡Colabok! ¡Yo te voy a comer! ¡Oh, no! ¡No me hagas eso! ¡No soy sabroso! ¡Yo soy... omnívoro!
Y yo, bueno, déjame cantarte una canción primero. ¿Ah? ¿Una canción? ¡Realmente! ¡Sí! Soy Colobok, soy Colobok. Tengo una costra bonita y marrón. De las cajas fui barrida, de barriles me rasparon. Estaba mezclado con la crema y la ventana estaba helada. Del abuelo me escapé, y de la abuela me escapé. Y de la liebre me escapé. Y de ti, gran lobo feroz, voy a huir. Así que Colobok se fue. Ese fue el último lobo que lo vio. ¡Colobok! ¡Colobok! ¿Dónde estás, Colobok? ¡Oh, wow! ¡Qué maravilloso! Colobok siguió rodando. ¡Ah! Y luego se encontró con un oso. Colobok, Colobok, te voy a comer. Tienes mucho tiempo para comerme. Déjame cantarte una canción primero. ¿Quieres? Oh, adelante. Pero no cantes demasiado. No he comido nada desde esta mañana. Soy Colobok, soy Colobok. Tengo una costra bonita y marrón. De las cajas fui barrida, de barriles me rasparon. Estaba mezclado con la crema y la ventana estaba helada. Del abuelo me escapé, y de la abuela me escapé. Y de la liebre me escapé, y del lobo se escapó. Y de ti, oso peludo, yo también voy a huir. Oh, tú, te atraparé. Así que el Colobok se alejó, y eso fue lo último que vio el oso de él. Colobok, ¿eres tan lindo? ¡Ah! Y hueles tan bien. Niños. Tal vez también sepas cantar, ¿verdad? Sí, yo canto muy bonito. Cántame solo una vez, por favor, para el pobre huérfano zurro. Estoy realmente muy cansado. Te lo ruego, por favor. Está bien. Soy Colobok, soy Colobok. Tengo una costra bonita y marrón. De las cajas fui barrida, de barriles me rasparon. Estaba mezclado con la crema y la ventana estaba helada. Del abuelo me escapé, y de la abuela me escapé. Y de la liebre te escapaste, y del lobo te escapaste, y del oso te escapaste. Y de ti, hermosa zorra, también voy a huir. ¡Oh, bravo, bravo! ¡Brillante! Sí, pero no puedo escucharte tan bien. Debo estar envejeciendo. Ven a sentarte aquí a mi cara a cantar de nuevo. ¿Qué, qué? Siéntate en mi cara.
Y canta tu canción de nuevo. ¿Seguro que soy Colobok? Antes de que Colobok pudiera terminar su canción, el zorro se lo comió. Eso es lo que le pasa a los niños cuando se escapan de casa. Es el final, y ahora vamos a dormir. En los últimos tiempos había dos tipos de personas en el pueblo: las personas que robaban y las personas a las que robaban. Pero también vivía una bestia que robó incluso a los ladrones. No era un hombre, él era una bestia. Llevaría todo el botín en su espalda, en un gran saco, y se iría a su casa. También tenía una grande esposa. Shh.
Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. Pensando que la pareja de ancianos eran inútiles para él, se alejó. Los dos ancianos lo siguieron. Eran felices. Se veían agradecidos. Los dejo venir. Los llevaré a la cueva más oscura y me iré. Oh,
La bestia miró a los ancianos y sintió lástima por las personas indefensas que no tenían nada más que a ellos mismos. ¡Ah! ¡Bastardo! ¡Has estropeado mi chaqueta nueva! ¡Vete! ¡Es solo una liebre! ¡Rosca! ¡Bien hecho! ¡Cogí un lucio! ¡Basta para salar 3 barriles! ¡Rosca! ¡Vamos a compartirlo con los habitantes de la ciudad! ¡Ja, ja!
Allí. ¡Oh! ¡Ey, Yarrosca! ¡Bien hecho! ¡Has atrapado a esos lobos! ¡Será un bonito abrigo de piel de invierno! ¡Sucio! ¡Has atrapado, Rosca! ¡Ah, dame a mi perro! ¡Ah! ¡Qué carro! ¡Oh, qué carro! ¿Y tiene estufa adentro? Sí, tiene estufa adentro. ¡Ah, es impresionante! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Oh, para! ¡Lo quiero! ¡Quiero eso! ¡Lo tengo! ¡Lo quiero! ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Qué abrigo de piel! ¡Qué abrigo de piel! ¡Me queda bien! ¡Entréguemelo rápido! ¡Rápido! ¡Démelo rápido!
¡Alto, Rosca! ¡Bien hecho! ¡Un maestro tan codicioso se ha marchado! Bueno, recordará este abrigo por el resto de su vida.